Muy buenas a todos, ya se acerca la Navidad y os traigo una receta para la ocasión. Vamos a hacer nuestra propia versión del gingerbread latte de Starbucks, pero en casa. Y desde luego queda más bueno, ¿eh? Ya os confirmo yo que sí. Vamos a comenzar con la receta. Lo primero que vamos a hacer es disponer de un cazo o una olla pequeña en el que vamos a empezar a calentar a máxima potencia medio vaso de agua. Vamos a añadirle jengibre natural troceado para que vaya infusionando. Vamos a ponerle 4 cucharadas soperas de azúcar moreno de caña. Podéis utilizar cualquier otro tipo de endulzante o, si queréis, obviarlo, como queráis, a vuestro gusto. También le añadimos una cucharada sopera de esencia de vainilla. Y ahora llega el momento de darle ese toque especiado. Vamos a ponerle media cucharadita de postre de nuez moscada, media cucharadita de postre de jengibre seco en polvo, y al gusto le podemos echar un poco de canela. Y ahora sí, ya empieza a infusionar, está hirviendo el agua. Vamos a dejarlo en torno a unos 10 o 15 minutos para que se impregne bien de todos los sabores. Cuando ya lo tengamos listo, apagamos el fuego y lo dejamos reposando apartado durante unos minutos. Y ahora sí, vamos a empezar a rellenar nuestras tazas con esta bebida. En primer lugar, vamos a usar ese sirope, esa infusión que hemos hecho. Vamos a echar en torno a 4 o 5 cucharadas soperas en cada taza. Ahora llega el momento de añadir la leche. Tenemos medio vaso de leche caliente. En nuestro caso es leche normal de vaca entera, pero podéis utilizar sin lactosa, desnatada o cualquier otro tipo de bebida vegetal, de soja, de almendra, la que queráis. Ahora llega el momento de añadir el café, y esto es un poco a vuestro gusto, la cantidad. Si lo queréis más clarito o más oscuro, podéis utilizar café normal de cafetera, de máquina de cápsulas, café soluble, descafeinado, normal, lo que queráis. Y por último vamos a añadir los toppings. Nosotros vamos a ponerle nata montada tipo chantilly. En nuestro caso pues ya viene hecha, evidentemente, de supermercado, pero podéis hacerla vosotros montándola en casa sin ningún tipo de problema. Y como guinda del pastel vamos a añadirle esas virutas de galletas troceadas para que le den el toque perfecto. Y aquí está el resultado. A mí me encanta, yo os lo digo y lo recomiendo porque queda espectacular. Además, ahora esos momentos de reuniones familiares con amigos, en el momento del polvorón, del turrón, ¿por qué no cambiar el café normal de toda la vida por un café especiado con un toque diferente que no va a dejar a nadie indiferente? Y esta es mi recomendación navideña, un producto de Starbucks, pero que en casa lo podemos hacer mejor y más barato. Si tenéis alguna duda con respecto a la receta, ya la conocéis, ya la habéis probado, todo lo que queráis, en los comentarios. Si os gusta el vídeo, podéis darle a like y suscribiros al canal, ya lo sabéis. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Blog.